Sí, ayer estuve toreé en Santi Esteban del Puerto de Sobresaliente, hice un quitecillo bueno que me dejó el maestro Padilla y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Luchando, estoy toreando de Sobresaliente, que es lo que medio va saliendo, porque las cosas están complicadas, ¿no? Y correa de toros no salen. Y bueno, haciendo campo, pues preparándome. Y la temporada pues a luchar, que es lo que normalmente se dice, ¿no? Tú como matador de toros, ¿cómo ves la fiesta ahora mismo en este momento? O sea, complicada, la crisis le estará afectando, imagino, como a todo. Pues la fiesta ahora mismo está en un momento delicadito, porque la gente no va a los toros. La afición está un poquito escasa, ¿no? La juventud y tal, ya aparte de la crisis, por eso, ¿no? Y luego también la crisis que está afectando mucho, ¿no? No solo al toro, sino a todos los medios de la vida, ¿no? Y claro, también los toros no tan claro, lógicamente. Se dice también que, bueno, que ahora mismo en cuanto ya el tema puramente artístico, ¿no? Que se está toreando como nunca, a lo mejor, pero que está todo muy igual, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la separación entre las figuras, los que estáis trabajando y luchando tiempo? ¿Tenéis menos oportunidad de salir? Hombre, la verdad que los toreros modestos, ¿no? En mi situación, pues es muy difícil de arreglar una correa de toros, de torear, de poder un poco meter cabeza en carteles, la verdad que es muy difícil, ¿no? Hombre, la figura del toreo ahora mismo hacen cosas a los toros que hombre, yo no sé, yo ha habido toreros grandiosos, ¿no? Pero hoy día con el pedazo de toro que está saliendo de grande y las cosas que se le hacen a los toros son dignos de admirar estos toreros. Eso es la auténtica realidad, ¿no? Y aquí no regala nadie nada cuando uno figura toreos porque se lo está ganando todos los días en la plaza, ¿no? Sí, bueno, pues Chapurra, un tío mío, fue novillero, mi padre fue novillero, que toreó muchísimas tardes aquí, mi tío y mi padre, ¿no? Y la verdad que en su época esto lo ponían, ahora no va nadie a los toros, pero antes en las novilladas lo ponían a reventar, vamos, esto se ponía hasta arriba de gente. Y bueno, pues los orígenes son esos, ¿no? Mis padres son de aquí, mi familia, tengo aquí todos mis primos, todas mis primas, tíos ya no, porque ya han muerto casi todos. Y bueno, pues yo desde chiquitito llevo viniendo a Andújar a los tentaderos, o sea, mi carrera, un poco todos mis inicios, aparte de la escuela de Madrid, ¿no? Pero yo me he hecho aquí, en el campo de aquí, ¿no? Y yo tengo a Andújar pues como mis inicios en esto, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste? Pues en mi casa, claro, en mi casa siempre se ha mascado un poco el tema taurino, las conversaciones, todo, y siempre he estado vinculado con el toreo, ¿no? O sea que luego imagínate en la finca, ¿sí? Por aquí. Sí, hombre, aquí he estado de chavalín, me venía aquí con don Benjamín, me tenía ya la finca, pues, me llevaba muchos días allí, ¿no? Cuando era chavalín y bueno, pues y luego otra vez me venía aquí donde mi tía, que tenía un pisito y me quedaba aquí muchos días para ir al centro y tal, y bueno, pues ese es el. Eso fueron más o menos mis inicios, ¿no? Luego tu alternativa, bueno, la etapa ya de novillero, alternativa, ¿cómo fue? Sí, la etapa de novillero, bueno, pues yo vivo en Madrid, ¿no? Mi familia vive allí, estamos aquí vinculados, que venimos bastante, pero yo vivo en Madrid, llamo a Puente de la Escuela de Madrid, y bueno, pues empecé a torear en Madrid y tal, en la escuela me dieron cancha, la verdad, de novillero. Y bueno, ya debuté con caballos y me hice un poco por toda la zona esa de Madrid, ¿no? La novillada de toda la zona de allí, ¿no? Y bueno, estaré aquí algún año también de novillero y hasta la alternativa, que fue en el año 2003. Y ya a partir de la alternativa, pues bueno, he ido toreando ahí algunas corridas por ahí por fuera, lo que he podido, de sobresaliente, festivales que he toreado, pero donde no he vuelto a torear desde el año 2003 ha sido aquí, en Andújar. Y aparte, hombre, que tomé la alternativa en una plaza portátil y esta plaza no la he vuelto a pisar. Entonces, hombre, pues estoy un poco reivindicando, joder, que tengo, que creo que debo torear aquí en mi tierra, ¿no? Ya tienes noticia de lo que, algo, por lo menos de idea de lo que puede ser la feria, ¿no? Bueno, el empresario que hay este año aquí para la feria, ¿no? Tengo buena relación con él y tengo cierta amistad. Y bueno, el hombre está interesado en que este año, ¿no? Pues toree, tiene interés, porque llevo años sin torear y cree que el cartel que pueda él presentar o pueda hacer conmigo en la inclusión, que puede tener aceptación, y cree que la gente, hombre, que puede pedir la gente. Por eso
por eso el hombre lo que se está tratando, ¿no? A ver, sino si que, como no fue habitual, el ayuntamiento colabora más. Sí, claro. Claro, claro, el ayuntamiento me imagino que algún tipo de subvención dará, ¿no? Me imagino que tendrá que sacar algo para ayudar también a la empresa, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Que me eche una mano la corporación y, lógicamente, en las manos del empresario, ¿no? ¿Cómo calificarías tu estilo? Es decir, ¿cuáles son tus maestros en muchas formas? Sí. ¿Tú dónde te situarías? Hombre, yo siempre me he identificado un poco, mis espejos han sido un poco los toreros estos de clase, ¿no? Luego, que salga o no salga, eso es otra cosa, porque los toreros que me han gustado han sido unos grandiosos toreros, ¿no? Y llegar a lo mejor a ese nivel es muy difícil. Pero bueno, te puedo hablar, por ejemplo, yo siempre he fijado mis espejos, han sido, por ejemplo, Antoñete, que llegué a verle de chavalín, de niño, pues de los primeros toreros que fui a Madrid a ver, era Antoñete ya mayor, pero era un dibujo de este es el torero que, pues ese, vídeos que he visto de Ordóñez, de Antonio Bienvenida, Paula me ha gustado mucho, Romero, este de Curro Vázquez, torero de ese corte, son los que siempre me han gustado. ¿Y Madrid? Pues bueno, ganaderías, yo ganaderías no puedo elegir nada porque he matado cada pedazo de novilla por ahí, cada pedazo de corrida de toros, el año que toré algunas, que bueno, que llegábamos allí, ¿de quién es la corrida? Pues yo, pelé y melé, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, que en ese aspecto no... Pero tendrás tu favorito, ¿no? Tendrás también... Hombre, joder, ahí... No solo como matador, sino como aficionado, lógicamente. Hombre, yo personalmente, a mí lo que me disgusta son, lógicamente, las corridas que están matando las figuras, que no es el toro comercial, que es una tontería, porque salen ahí, hay veces que salen toros también malos. Pero, hombre, hay toros muy buenos, ¿no? Y por eso... Pasa igual que los toreros, cuando toman es para algo, y las ganaderías, cuando las figuras las quieren, es porque están invistiendo. Cuando una ganadería no inviste, las figuras no la van a matar, eso está claro. ¿Y cómo está la cosa por Madrid? ¿No? Ahora que estamos en San Isidro, ¿lo frecuentas? ¿Tienes idea de cómo va? Porque sí. Están pasando las corridas parece que no pasa nada, ¿no? Pues sí, hombre, en Madrid. Madrid voy casi todos los días, ¿no? A Madrid. Y bueno, pues las corridas, si es que Madrid es muy difícil, Madrid con el toro que están echando, con esos volúmenes, con esos pitones, con eso, es muy difícil que los toros embistan. Y es que eso, un triunfo, es casi una casualidad, es casi imposible. Hace 30, 40 años leías un poco las cosas y salían los tres toros en hombro. Ahora las corridas eran la mitad que hoy. Y es que si es que con lo de hoy es imposible. Yo creo que hay que bajar el nivel de ese pedazo de toro que están echando. ¿Del que has visto este año, que creo que te ha llamado más la atención de Faena? Que... Pues hombre, Ana Vietorescon está muy bien. Fandiño cortó una oreja un día que estuvo muy bien. Castella está muy bien. Morante pegó el otro día tres lances y una media en un quite del toro del compañero, que fueron extraordinarios. Pues hombre, no han sido cosas de orejas, pero han sido cosas buenas. ¿Y el público? ¿Ese público sigue siendo el mismo, ese tan exigente? Sí, es el público muy exigente. El público en Madrid hay veces que no lo comprende uno. No lo comprende uno, porque los toreros están jugando la vida y están alguna vez pitando y recriminando cosas que yo como torero creo que no, que hay veces que digo, no tienen ni idea en algunas ocasiones, ¿no? La sensación que da, sobre todo la frialdad, ¿no? Una vez estás viendo cosas y parece que no hay que la baja basura, ¿no? Esa silencio así de... Sí, si no, y que a lo mejor, hombre, que pegas un muletazo a un toro y tal, y te tienes que quedar ahí para ligarle. Y ya dicen, no, que está fuera de cacho, que no sé qué, que si un toro te medio que te repite, no puedes perder, te tienes que quedar ahí y dicen que está, o sea, dicen, son cosas que no como torero no las entienden, ¿no? Bueno, vamos a ver, hombre, eso es mi interés, ¿no? Que me vuelvan a ver mis paisanos, ¿no? Y la verdad que yo tengo mucha ilusión, ¿no? Si la corrida saliera y bueno, y a ver si las cosas salen bien, ¿no? Y hay un triunfo importante.